Muy bien, estamos de vuelta y esto es el Diario 35 por Sonda Noticias. Y antes de ir al corte habíamos dicho que era el momento dedicado al yoga. Como siempre, casi una amiga, una integrante del Canal 35, Nola Vargas, nos acompaña justamente para hablar y para hacernos algunos movimientos del yoga para chicos o infantil. Muchas gracias por haber venido, Nola. Le damos la bienvenida, los buenos días, y la veo que está acompañada hoy. Bien, acá estamos. Primero, buenos días, muchas gracias. Aquí estamos con Jessica Díaz, que es profesora de yoga y además está haciendo la especialización de yoga para niños, que como yo les he contado muchas veces, es diferente, porque es a través del juego, porque es a través de distintas acciones que podemos hacer. Ella hoy le va a tocar dirigirme. Hemos elegido un saludo. Cuento yo que es un saludo, porque por ahí la gente piensa que saludarse y no. Un saludo se le llama a una serie de movimientos que se pueden hacer en una postura, ¿no? Entonces hemos elegido una postura y de ahí ella va a ir contando qué es lo que se puede hacer y yo lo voy mostrando. Bueno, muy bien, entonces, las vemos. ¿Cómo no? Aquí empezamos entonces. Bueno, ¿cómo les va? Vamos a empezar con la postura del gato, apoyando bien las manitos debajo de los hombros. Vemos que las rodillas estén bien apoyadas a la altura de la cadera, empeine apoyado y espalda bien recta. De a poquito vamos a apoyar las puntitas de los pies. Muy bien. Y vamos a ir caminando con nuestras manos hacia las rodillas y levantando la cola. Estiramos bien las piernas y apoyamos, si se puede, la planta del pie. Miramos hacia adelante, inhalando. Y al exhalar vamos a buscar nuestra panza, miramos nuestra panza. Inhalamos de nuevo y exhalamos. Muy bien. Ahora vamos a ir hacia un lateral. Vamos a caminar con nuestras manos, la izquierda sobre la derecha, y abrimos la otra mano. Inhalamos de nuevo y exhalamos, mirando nuestra panza. Inhalamos y exhalamos lento. Muy bien, volvemos despacito al origen. Hicimos un lateral, vamos al otro lateral. Y repetimos, inhalamos y exhalamos. Largo y tranquilo. Volvemos despacito con nuestras manos al medio. Ahora bien, lo que vamos a hacer es poner nuestra palma de las manos en la nuca. Muy bien. Y vamos a inhalar llevando el codo al cielo. Y si se puede, se mira al cielo. Se sonríe. Inhalamos y exhalamos allí. Despacito vamos bajando ese codo y volvemos a apoyar nuestra mano. Ahora vamos con el otro. Llevamos la palma a la nuca y vamos dirigiendo el codo al cielo y le sonrío al cielo. Sonreímos, inhalamos y exhalamos y volvemos abajo. Muy bien. Ahora sí, como estamos, vamos a repetir el mismo movimiento, pero esta vez vamos a estirar el brazo como queriendo llegar con la mano al cielo. Y si puedo, te vuelvo a mirar. Despacito volvemos. Vamos con la otra mano. Despacito la llevo al cielo como queriendo alcanzar una nube. Despacito volvemos. Pero muy bien. Ahora vamos a preparar una pierna para despegarla del piso. Entonces nos vamos a apoyar bien
un pie bien en el piso y vamos a llevar el otro hacia atrás. Inhalamos y exhalamos bien derechito. Y como estamos en la postura del perro, vamos como a sacudir ese pie. Como un perro. Bien. Y ahí volvemos lentamente. Si lo hacemos con uno, lo hacemos con el otro. Vamos a estirar bien el pie, bien hacia atrás. Inhalamos y exhalamos. Muy bien. Despacito volvemos. Bueno. Seguimos bien atentos porque vamos a volver a despegar un pie del piso. Pero esta vez vamos a llevar la planta del pie hacia la rodilla de la pierna que está estirada. Y voy a inhalar y exhalar allí. Inhalo y exhalo. Mucha fuerza, fuerza. Vamos, que ya terminamos. Volvemos a apoyar lentamente. Y ahora la otra pierna. Apoyamos en la que está estirada. Inhalamos y exhalamos. Despacito apoyo. Ahora, lo que vamos a hacer es en la pierna que está estirada, vamos a tratar de abrazarla con la otra. Inhalamos y exhalamos. Muy bien. Volvemos a inhalar y exhalar. Despacito desarmamos. Y ahora vamos con la otra. Abrazamos, sonreímos. Y volvemos a desarmar. Despacito apoyamos las rodillas. Cola hacia los talones. Movemos un poco las muñecas. Y entregamos nuestra frente al piso. Relajamos un poquito allí. Podemos hacer una cara de asombro de todo lo que hemos hecho en este saludo del perro. Volvemos a ubicarnos. Volvemos a levantar la cola. Y ahora vamos con los brazos. Vamos a apoyar la palma de la mano en la nuca. Y sonríe. Inhalo y exhalo allí. Abro bien el pecho. Y me miro la panza. Apoyamos esa manita y vamos con la otra. A la nuca, inhalo, abro bien el pecho, exhalo, me miro la panza. Inhalo, abro el pecho, exhalo, me miro la panza. Volvemos a apoyar. Seguimos atentos, porque ahora vamos a otra vez a llevar mi mano hacia el costado, a la altura del hombro, la estiro como queriendo alcanzar algo. Inhalo, abro pecho, exhalo, me miro la panza. Ahora con la otra. Estiro como queriendo llegar a algo. Inhalo y exhalo allí. Muy bien. Descansamos. Bajando las rodillas. Llevando la cola hacia los talones. Y apoyo mi frente con mucho amor. En el piso, llevando los brazos hacia los lados, palmas hacia arriba, inhalo y exhalo allí. Podemos mover un poco las muñecas, los deditos, ya que hemos estado muy apoyados, sosteniendo el peso de nuestro cuerpo. Despacito. Ubicamos en una postura cómoda de sentado. Bien. Intenso es el perro. Pero para los chicos no. Para los grandes sí, porque tiene mucha fuerza en las muñecas. Elonga toda la cadena posterior de mis piernas, de mi espalda y termina en las vértebras del cuello.
los órganos caen de una manera distendida y eso hace que si yo tengo algún problema abdominal o algún problema de estómago, por un momento se pueda sentir un alivio. ¿No? Esa es la idea que podemos agregarle al perro. ¿Qué pasa? El corazón se quiere salir por la boca cuando uno termina de hacer esta postura. Entonces, vamos a hacer una respiración que es inhalar por nariz, inflar la panza y cuando saco el aire, suave, voy a hacer bramar la garganta, muy suavecito, como si yo quisiese cerrar un poquito mi garganta. Lo hacemos 3 veces y el ritmo cardíaco vuelve a su a su natural latir. ¿Y ahora les parece que nos relajemos? ¿Se anima? Bueno. Ahora Jessica se va a relajar, nos vamos a acostar, la espalda cómoda en el piso. Voy a llevar antes de relajarme los brazos a los costados del cuerpo. Voy a abrir los brazos a los costados del cuerpo como en una cruz. Ahí. Voy a apoyar las rodillas en el piso. No, es difícil apoyar las rodillas en el piso. Vamos a apoyar las plantas de los pies en el piso y las rodillas al techo. Y vamos a dejar que mis dos piernas vayan primero cerquita del pecho. Ahí. Y que después caigan a un costado, bien pegaditas al pecho. Ahí. Vamos a ver si podemos mantener los dos hombros apoyados. Y ver si puedo girar la cabeza hacia el lado contrario a que se fueron mis rodillas. Estamos aflojando la espalda. Fue bastante intenso para nuestra espalda trabajar en la postura del perro. Vamos a separar las rodillas para volver. Suave. Vamos a volver con la mirada al techo. Y vamos a ir hacia el otro lado. Voy hacia el otro lado. Me estiro. Disfruto con la mirada va hacia el otro brazo. Si puedo, mantengo como tiene Jessica los dos hombros apoyados perfectamente en el piso. Vuelvo suave, muy suave con las rodillas. Apoyo las plantas de los pies y dejo que mis piernas se deslicen. Primero una y vaya lejos, después la otra. Ahí. Y simplemente me voy a dedicar a prestar atención al aire que entra y sale por mi nariz. Inhalo, inflo la panza. Mi panza se infla y trata de llegar al cielo. Exhalo y mi ombligo se quiere esconder en mi columna. Inhalo profundo otra vez. Mi panza sube. El aire va a salir lento, suave. Mi panza baja. La última vez. Inhalo profundo. Subo, inflo la panza, exhalo, lento y suave, y mi ombligo se quiere esconder, suave, muy suave. Vamos a hacer que todo mi cuerpo vaya hacia un lateral, que quiere decir en yoga ponerse de costado, el que yo elija. Todo, los dos brazos, las piernas, ahí, y me hago muy, muy chiquitito, como una bolita. Ahí. Apoyo una de las manos en el piso y con suavidad voy empujando para subir y me ubico en una postura cómoda. Y aquí estamos ya listos para despedirnos. A ver cuándo se anima, ¿eh?
Claro que en qué momento agarramos coraje y lo hacemos también. Bueno, muy bien, muchas gracias Norita, muchas gracias a la profesora Jessica Díaz que nos está visitando por primera vez acá en el estudio de Canal 35. Muy bonita clase de yoga para niños y sin duda los chicos están deseosos de hacer este tipo de actividad. Seguro que sí, porque además es un desafío, es una postura de mucha fuerza. Y es una postura que para mantenerla hace mucha, hace falta mucha concentración. Yo no puedo estar mirando hacia afuera, no puedo estar pensando en otra cosa, porque si no pierdo esta posibilidad de saber que estoy en estos cuatro apoyos y que el peso de mi cuerpo está repartido por igual en los cuatro apoyos. La concentración muchas veces puede provocar alguna lesión. Seguramente, porque uno puede tambalear, se puede caer, pero la idea de todas las posturas de yoga es generar concentración. Concentración primero en lo físico, que después se traduce en concentración intelectual, en poder concentrarme en distintas cosas que nos vayan tocando hacer. Así que bueno, un placer haber estado aquí. Bueno, muy bien, muchas gracias Nora Vargas y la profesora Jessica Díaz, que forman parte de la Asociación de Yoga San Juan, que nos traen dos veces a la semana esta actividad para que jugando lo hagamos también en casa. Como Nora siempre dice, hay que animarse a hacer, porque muchas veces ha pensado otra cosa de lo que es la yoga, pero en realidad es esto, justamente de poner en movimiento todo el cuerpo. Muy bien, muchas gracias chicas. Nosotros nos vamos al corte, enseguida volvemos porque hay mucha actividad todavía, mucha información. No se vaya, ya volvemos.